Bienvenidos a Cinco Comercial, muy buenos días a todos. Hoy es miércoles 15 de febrero, son las 7 de la mañana con casi 2 minutos, tiempo del centro de la Ciudad de México. Les saludamos desde Guadalajara, Jalisco, la tierra del tequila y el mariachi. ¿Cómo estás, Olguita Aristizábal, allá en la Ciudad del Sol, El Doral, Miami, en Florida? Sí, Pepe, buenos días y buenos días a todos. Muy bien, con un día fresco. La verdad que son unos días, este mes ha sido espectacular porque se ha podido disfrutar un poco más de Miami fresco, pero sabemos que las temperaturas pronto empezarán a subir y también a disfrutarlas. Así es que aquí disfrutando este miércoles. Qué bueno, bienvenidos a todos en la sala. Sergio, muy buenos días, y también a todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos ya en grabado, cuando esté esto reproduciéndose en Spotify, en Google y Apple Podcasts, obviamente en Anchor, en Amazon Music, en Audible y en iVoox. Gracias por hacerlo y gracias por estar con nosotros. Cuéntame qué estabas escuchando allá con nuestros colegas de Empowered Podcasting. Pepe, pues que ellos también se aproximan o están celebrando ya su aniversario. Llevan 1 año haciendo estas salas y la verdad que hemos aprendido muchísimo de la mano de ellos. Ellos también tienen una estrategia bien poderosa y pasan por sus salas podcasters muy poderosos. La verdad que yo me sorprendo porque ahí fue donde escuchamos lo del libro de este libro que se lanza en estos días que tú ya compraste. Y también han pasado a otros podcasters súper, súper poderosos. Así es que ellos también están de aniversario. Correcto, ahí conocimos a Brian Piper, el coautor de este libro que se llama Epic Content, que de acuerdo a lo que dijeron, mañana lo entregan. Lo compramos en la preventa, mañana lo entregan, es el volumen 2. Lo escribe Joe Pulizzi, que él es el autor también de Content Inc, que lleva 2 ediciones, y ahora sacan este Epic Content. Nos lo presentaron en septiembre del año pasado, dijeron en febrero 16 va a estar listo, eso es mañana. Así que qué bueno. Y sí, coincido, esta gente siempre... Primero ellos son los duros para la producción de podcast. Están metidos de lleno ahí con todo y traen invitados de primer nivel. Y cierto, hemos aprendido muchísimo de ellos y nos hemos sorprendido. Y creo que eso es lo que mejor nos conviene y más con este tema del que vamos a hablar hoy. Mundo digital, texto, audio y video. ¿Qué es lo que te gusta más? ¿Qué es lo que más usas? ¿Por dónde piensas que te va a ir mejor? ¿Son importantes los 3? ¿Uno solo? 2? ¿Cuáles escoger? Por ahí vamos a ir, ¿no? Todos bienvenidos. Si tienen dudas, ya saben, está el chat room habilitado, o si quieren subir, solamente levanten la mano. Y hoy es sala de micrófono abierto, así que cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto. El 13 de marzo, fíjense, el 13 de marzo del 2020 arranca pues este terrible... periodo de pandemia en la que pues, nadie nos imaginamos que algo que empezó en China se fuera a expandir por todo el mundo, y no solamente eso, sino que aparte lo frenó en gran medida, lo metió en un caos, lo mostró vulnerable, con muchas vidas que se perdieron y con muchos trabajos y muchas oportunidades y un cambio transformacional impresionante, ¿no? Y entre esas cosas... Algo que nos dimos cuenta, por lo menos aquí en México, y eso platicándolo con un querido amigo en uno de mis Punto Podcast, con Ricardo Gómez, él me decía, Pepe, en términos de e-commerce, en México estamos atrasados un 10 años, ¿no? Y yo digo que en términos del uso de las plataformas digitales también estamos atrasados, pues 10 años quizá más, ¿no? En términos de e-commerce, él decía, pues está bien porque antes era más costoso hacerlo a la accesibilidad que hay hoy en día, ¿no? Pero yo, siendo honesto, las plataformas digitales, las redes sociales, las veía como tales. Estaba muy activo, pero era más bien para esparcimiento. Consumía muchísimo y mi contenido, mi generación de contenido no era muy formal, que digamos. Hasta el 2014... que fue cuando empecé a entenderle y dije, aquí me estoy equivocando, ¿no? Puedo utilizar las plataformas para participar en el mundo de los negocios. Y fue cuando empecé a hacer un cambio en cuanto a la producción de contenidos. Dejé de perder mi tiempo, dejé de estar atacando a mis amigos, ¿no? Que al principio y al final del día son mis amigos, pero pues estaba atacándolos, ¿no? O sea, era muy incisivo y muy agresivo. Y entonces no era buena idea, ¿no? Pero ya cuando lo empecé a entender y cuando empecé a estudiar y empezar a leer los libros para decir cómo se hace este proyecto, pues, y un tanto cuanto desordenado. ¿Por qué? Porque también pues tengo mi trabajo, que es a lo que me dedico principalmente, ¿no? Bueno, en aquel entonces, o sea, producir eventos corporativos y dar conferencias. Las redes sociales era pues nada más así como que parte de un hobby, ¿no? Y cuando ya empezó a cambiar y cuando le empecé a dar formalidad, pues empezó a caminar muy bien. Y en el 2019 fue cuando Carlos, mi hijo, me dijo, papá, tienes que escribir un libro y tienes que hacer un podcast. O sea, ya estás en el punto de que tienes que hacerlo. El libro todavía no lo empiezo, ya se los he dicho. Podcast tengo 3, tengo Cinco Comercial, que producimos aquí en Clubhouse. Está Punto Podcast, que es el programa de video en Spotify. Y está Punto Livecast, ¿no? Que es el programa que está en YouTube. Y empezó a tomar forma, ¿no? Pero en el 13 de marzo del 2020, cuando viene la pandemia, cuando nos hace todo este cambio y que nos deja a muchos sin trabajo por mucho tiempo, pues empezamos a participar más y empezamos a ver una gran oferta y una gran propuesta de gente generando contenido a diestra y siniestra, o sea, por todos lados, ¿no? Y viendo grandes valores, o sea, viendo a personas haciendo cosas simple y sencillamente espectaculares, que ya muchos las dejaron de hacer, lo cual es una pena. Y yo lo entiendo, ¿no? Pues ya están en el mundo presencial y todo, pero sí había un acceso a contenido impresionante. Y sigue habiendo acceso a contenido, pero ya no en ese nivel, pues obviamente por el encierro, pero eso también detonó que nos diéramos cuenta, muchos, de qué manera podemos hacer negocios en el mundo digital. Y así empezamos. Empezamos a desarrollar este plan y esta estrategia para funcionar. ¿Tú cómo percibiste este cambio en el mundo digital? ¿Cómo percibieron ustedes, amigos en la sala? Bienvenidos todos. ¿Cómo percibieron este cambio? ¿Realmente les impactó? ¿Realmente les llama la atención? ¿Se ven produciendo por ahí? Son varias preguntas, ¿no? Pero me gustaría conocer cuál es su vista, cuál es su perspectiva, que están leyendo y que quisieran hacer, ¿no? ¿Qué opinas, Olguita? ¿Cómo ves todo esto? Bueno, pues, Pepe, yo definitivamente creo que soy una mujer de cambios. A mí me gustan los cambios, aunque me asustan. Sé que siempre los cambios vienen para bien. Entonces, pues, estos 2 años he visto lo que tú dices, pues, pasamos de un mundo completamente diferente y eso a mí me llama muchísimo, muchísimo la atención, porque cuando miramos a la historia y vemos también esas transformaciones que hubo, pues eso nos ayudaron muchísimo a avanzar. Entonces, sí, yo decía, primero yo nunca pensé que íbamos a volver a la misma situación porque pues uno se da cuenta que las cosas se están transformando, igual nosotros nos estamos transformando, entonces ¿cómo las cosas se van a quedar igual? Y segundo, pues por ese cambio tan brusco que hubo en todo el mundo, o sea, no fue en un lugar, no fue en una ciudad, fue en todo el mundo, entonces el cambio tenía que ser mucho más grande y abarcar a muchísimas más personas, y la verdad que pues con muchísima ansiedad de ver qué venía de nuevo, cómo venían las cosas. Yo recuerdo que cuando empezó la pandemia, pues estábamos más activos en el mundo del real estate, y hablaba con mi compañero y decía, o sea, qué chévere, porque van a venir cosas completamente diferentes y a mí me apasionan muchísimo los cambios. Sí, ¿y qué de estos cambios se van a quedar, no? O sea, ¿qué es lo que se va a quedar? ¿Qué es lo que va a evolucionar? Y una de estas cosas es la transformación de las redes sociales, comunidades estratégicas de negocio, donde nosotros tenemos la oportunidad de generar contenido y que aunque ya hay mucha gente generando contenido, todavía hay mucho campo de acción, todavía hay mucho terreno, todavía se pueden crear estos sweet spots con base a nuestra experiencia, a nuestro conocimiento y obviamente también desde nuestra propuesta, ¿no? O sea, porque ustedes pueden estar hablando sobre un mismo nicho y con su estilo personal y con su sello característico, pues es como lo van a poder posicionar, ¿no? Hacer que se gane una posición en el mundo de los negocios, que obviamente es algo que nos interesa mucho a todos, pero también es cuando nos damos a la tarea de nosotros de ponernos a estudiar por dónde queremos ir, ¿no? Y por dónde queremos empezar. Ayer estaba grabando una serie de episodios cortitos de estos Room to be Recorded aquí en el club y traje aquí a mi escritorio, a la mesa, este libro de Kai Kawasaki que se llama El arte de empezar 2.0, ¿no? Y entonces él decía, hay que elaborar un plan. Para que nosotros podamos participar de manera eficaz, hay que elaborar un plan bien desarrollado que defina tu modelo de negocio, que define el tipo de público con el que quieres atraer en ese modelo de negocio para que este funcione, definir qué tipo de cosas quieres leer de ese público y qué cosas le vas a compartir, ¿no? Y lo que me llamó mucho la atención es que dice, conoce a fondo las plataformas. Y fíjense lo que dice. En el 2015, las principales plataformas de redes sociales son Google+, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest y Twitter. Eso es hace 8 años, ¿no? Y me voy directamente a donde habla de LinkedIn, porque él decía aquí, LinkedIn es el héroe no reconocido de las redes sociales. Incorporó las características de las redes sociales en un momento tardío, pero la seriedad de su contenido y comentarios la convierten en una útil herramienta de marketing. Esto es 2014, ¿ok? Cuando escribió el libro. Dice, dejen de pensar en LinkedIn única y exclusivamente como una red para buscar trabajo, porque también es una plataforma social. Y yo creo, y ayer lo grababa en el episodio, yo creo que se siguió tardando porque es hasta el 2022, el año pasado, cuando ya vino este cambio impresionante en el que ya muchos tenemos acceso a estas herramientas que les llaman recursos para creadores, ¿no? Y que podemos poner video, y que podemos hacer una transmisión, y que podemos hacer un evento de audio, y mejor aún con el newsletter. Pero ¿qué tanto estamos conociendo la plataforma y por dónde queremos penetrar? O sea, ¿hacia dónde nos queremos dirigir? ¿Por dónde queremos empezar? ¿Con cuál vamos a caminar? Y eso lo platicamos cuando hablábamos del rompecabezas de las redes sociales. ¿Cuál es la que tú vas a hacer que funcione? Porque no creo que haya buena ni haya mala. O sea, hay redes sociales, ¿no? O hay unidades estratégicas de negocio. ¿Dónde va a radicar la diferencia? En la calidad del contenido que tú les generes. ¿Dónde va a radicar la diferencia? En la cantidad de tiempo que te tardes en arrancar. Y esto es muy importante. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar en arrancar en tu proyecto digital? Una noticia que también se puede tomar en cuenta y que creo que es muy importante voltear a verla, es que de esa avalancha que había de creadores de contenido, bajó muchísimo. Lo podemos ver aquí en Clubhouse. Ya está reducido al mínimo la cantidad de producción de salas en español, a comparación a las que había en el 2021, cuando arrancamos todos, ¿no? Arranca en el 2020 en marzo para Estados Unidos y algunos otros países, pero a finales del 2020, en diciembre, es cuando arranca para el mundo de habla hispana, incluyéndonos a México, ¿no? Colombia, Venezuela y no sé qué otros países más, ¿no? O sea que prácticamente la aplicación va a cumplir 3 años en marzo. Nosotros pasado mañana cumplimos 2 años que arrancamos, o sea, es un bebé, ¿no? Pero había una cantidad de salas impresionante, porque el 2021 pues, estábamos en plena pandemia, súper encerrados, y fue como una muy buena medicina, creo yo, ¿no? Y así lo sentíamos todos, ¿no? Y entonces yo creo que vino a rescatar, y entonces se hablaba del crecimiento exponencial y de todo lo que iba a haber, y había un programa para creadores, o sea, había muchas cosas muy interesantes en materia de promoción de la app que ya no se ven. Por lo menos para España no, aunque también el habla hispana, pues fuimos un mercado que no figuró tanto. Figuró más Brasil, Italia, obviamente Estados Unidos, la India, Alemania, ¿no? O sea, otros países, pero nosotros no. Por ahí publiqué un gráfico de estatista donde hablaba de cómo estaba esta distribución, ¿no? Pero, pues de hecho, aquí en México, aquí está Cel y no sé si alguien más, que creo que Sergio y no sé, Alan, en dónde está en México. Aquí en México Clubhouse es una aplicación mundialmente desconocida. O sea, yo conozco muy poquitas personas de México que conocen la app. De hecho, yo sé que Cel está en México, pero la conocí aquí, la app. No porque... Pues todavía le platicas a mucha gente y ni se dio cuenta del poderío que tiene, ¿no? Inclusive la persona que a mí me invitó, un querido amigo y colega, Alex de Santiago, me invitó y vino yo lo vi en 2 salas y ya nunca más lo volví a ver. Él no utilizó la aplicación. No la desarrolló, ¿no? Entonces, pero sí había un volumen impresionante. ¿Tú te acuerdas de eso, Olguita? Claro, Pepe, ¿cómo no acordarnos de esas salas tan maravillosas que salían? Y pues que a veces decíamos, ¿cuál me voy a escuchar? Si esta o aquella, porque eran a la misma hora y pues la verdad que hasta recomendaban que no empezaran las salas a la hora en punto, sino un poco a diferentes horarios, como para que nos salieran las notificaciones y pues lo que tú dices, no todo mundo se queda en la fila y ese es el gran problema. Las personas entran, salen y es como esa figurita que sale a veces, que es súper graciosa, que cuando estás en una fila y que ves otra fila más cortica y te saltas, pero tampoco te atendieron, pasas a la otra fila y ahí es cuando en verdad quedas de último. Entonces, yo también, a pesar de que nunca había visto el audio en línea como una de mis prioridades, he aprendido muchísimo, lo he aprendido a conocer, he aprendido las grandes oportunidades que tiene y algo bien importante, ¿no? Que está creciendo, no es que se esté estancando, que está creciendo, y eso para mí es muy, pero muy importante, porque yo creo que cuando uno se sube a algo que está empezando, tiene que continuar, o sea, no puedes continuar con todo su proceso, porque van a venir altas, bajas, pero si seguimos firmes, de seguro que vamos a pasar al otro lado. Sí, total. Ahora, aquí está haciendo una pregunta muy interesante, Cel, buenos días, y buenos días a todos en la sala. La respuesta así de bote pronto, de primera mano, es no sé. Yo sé que ellos estaban buscando recursos y buscaban inversores para detonar la plataforma porque es muy buena, pero no sé cómo ganen. Por lo pronto, por nosotros no. Inclusive cuando ellos decían y promovían este botón del Give Money, el que sí tienen en algunos países, nosotros no, en América Latina, hasta donde yo sé, no tenemos, no sé si ya en Colombia tengan o en otros países latinos, pero creo que no. Ellos decían que, por ejemplo, si en ese botón alguien te daba a ti $10, te los daban a través de Stripe y te llegaban tus $10 menos la comisión que te quitaba Stripe. O sea, Clubhouse no se quedaba con nada. Eso lo dijo Paul Davidson en uno de los town halls, ¿no? Y de lo que te quita Stripe tampoco percibe nada Clubhouse. O sea, todo se lo quedaba Stripe, ¿no? No tengo idea. No sé si ahora con este tema de la evolución de las casas, porque ya va a venir el botón de suscripciones para que se pueda fomentar que la gente haga dinero, porque claro que se puede monetizar en Clubhouse, pero de manera externa, y hay que ser muy estratégicos para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven en Club Deck tiene una opción en el menú donde dice Buy Me a Coffee. Tiene una tacita de café. Si le dan clic ahí, los manda a la página de Buy Me a Coffee, para que tú digas, tu aplicación me sirve mucho, me gusta mucho, te invito a un café, ¿no? Clubhouse no tenía esa opción de que nosotros como creadores dijamos, oye, gracias por esto que hiciste por nosotros, ¿no? Y yo lo que les decía, que la mejor manera de contribuirle nosotros a la aplicación era generando contenido. El tema es que para generar contenido en Clubhouse, como en cualquier otra plataforma, se requiere de tiempo, mucho tiempo, y más contenido profesional, ¿sí? Y eso demanda tiempo, demanda recursos, demanda energías, demanda... Pues es como una unidad de negocio, si ustedes quieren hacer negocio, ¿sí? Yo creo que cualquier plataforma, si la dejas intermitente a una, pues ese va a ser el resultado, ¿no? Y ayer le compartía a Olguita y ahí está en mi fanpage en Facebook. Ahí estoy poniendo los contenidos que estoy estudiando para desarrollar contenido, perdonando la redundancia, para mis plataformas. Y entre ellos es lo que estoy estudiando con Vida IQ, estos educadores en YouTube que me inscribí a su programa, para desarrollar lo que se tiene que hacer para hacer un canal de YouTube profesional, ¿no? Y estaban hablando Rob Wilson de este video donde dice, tú tienes que generar 4,000 horas de video. Aparte de tener a 1,000 suscriptores, tienes que tener 4,000 horas de video de reproducción en el lapso de un año, ¿no? Entonces lo fue cortando hasta llegar a decir, pues eso equivale que tus suscriptores vean tus videos por lo menos 10 horas con infracción al día, todos los días, para llegar a las 4,000 horas, lo cual es una tarea complicada y larga y difícil, ¿no? Pero si no lo estudiamos así, si no lo vemos con detenimiento, o sea, piensen en hacer 4,000 horas de video, pues es un montón de tiempo. Obviamente no tienes que hacer tú las 4,000 horas, ¿no? Pero de qué manera tú estás generando contenido que se ha repetido tantas veces, ¿no? O sea, aquí lo puedes ver cuando tú haces una sala que está muy buena y que queda grabada, pues la gente va y la escucha, ¿no? Y ya te dice qué tanto la escucharon, cuántas veces la repitieron, cuántas personas entraron. Y todo eso requiere de mucho tiempo. O sea, crear contenido para las plataformas requiere de mucho tiempo, requiere de mucho estudio, requiere de mucha dedicación. Y entonces ahí está la clave, ¿no? ¿Por dónde vas a empezar? Si vas a empezar con texto, si vas a empezar con audio, si vas a empezar con video. No es que uno sea más bueno o que el otro, yo creo que se complementan, y en repetidas ocasiones y de diferentes creadores he escuchado que el 80%, y eso lo hemos platicado en la academia, de las decisiones de compra se van a hacer a través de audio y video, ¿no? Pero para encontrar el audio y video es mucho más sencillo que se haga a través de un texto. Por eso la importancia de que tengan su newsletter y por eso la importancia de que estén participando en las plataformas de audio y de video, ¿no? El audio, entiendes, el podcast, el audio en línea, ¿no? Para ser más específicos. Yo sí le apuesto mucho al audio social. De hecho, Twitter Spaces lo tiene. Yo no lo he usado, pero sé que lo tiene. He visto de repente ahí un par de salas, me he metido. Y LinkedIn lo está trabajando. LinkedIn ya lo abrió y hay muchas personas que lo están usando, no tantas como se podría esperar, pero lo están utilizando para conexión, que esto es clave, conexión en tiempo real con personas reales, ¿sí? Allá están en Baby Steps, allá las salas solamente son de 70 personas, un moderador, no tiene ya todos los elementos que tiene Clubhouse y no se pueden grabar, ¿no? Pero están haciendo su trabajo y seguramente va a prosperar porque hoy por hoy, y lo platicamos ahorita al inicio de la sala, la gente de Empowered Podcasting, que están cumpliendo hoy un año, pues son podcasters y aquí están haciendo salas. ¿Por qué no? Ellos anuncian mucho que tienen un canal en Facebook, su comunidad en Facebook, que imagino debe ser un grupo cerrado, como muchos tenemos grupos cerrados en Facebook, pero la capacidad de conexión con las personas, como lo podemos tener aquí en Clubhouse o como lo tenga cualquier otra aplicación de audio social, pues es muy potente, ¿no? Lamentablemente eso, por lo menos en México, no se entendió, porque les digo que en México es mundialmente desconocida. O sea, yo a muy poquitos mexicanos de los 133 millones que somos, sé que conocen Clubhouse. O sea, yo me la puedo pasar diciéndole a la gente y va a ser algo siempre novedoso para ellos y desconocido, porque no, aquí no despegó, aquí no detonó, o sea, no tuvo difusión. Entonces, pero es una gran herramienta. También la gente que hace YouTube, ahí está Lalo Verástegui con sus clubes, ¿no? Y en salas en inglés, en el idioma inglés, hay muchas salas, pues vean, bueno, no en inglés, en español está Cafecito Inmobiliario, ¿no? Siempre tiene más de 600 personas. Entiendo que eso es un multinivel, pero está muy bien manejado. O sea, cuando hay una comunidad desarrollada, la plataforma se vuelve súper útil y súper potente, ¿no? Pero lo importante en materia del contenido para participar en el mundo digital es con cuál te sientes más confortable y para que ahí empieces, ¿no? En términos de video, lo que he estado escuchando a este canal de Social Media Examiner, y también escucho a Think Media, a Sean Cannell, ellos hablan que el 80% de nuestra producción en video la sugieren que sea en vertical, es decir, que la hagas en tu teléfono. ¿Por qué? Porque ese mismo número, ese mismo porcentaje de personas es lo que visitan las redes sociales en su teléfono. Entonces el audio vertical tiene mucha oportunidad en el mundo de los negocios digitales. Pero también lo que es interesante es que además es más sencillo, ¿sí? O sea, no tienes que tener tanta producción. Claro, si tú le echas producción y le dedicas, y pues te va a quedar mejor, ¿no? Aunque yo sigo teniendo mis... Ayer estaba platicando con Olguita que estábamos entrenando. Le mostré a una chica que... hace sugerencias para diseño utilizando PowerPoint en TikTok. De hecho, su canal se llama Not Design. Y la verdad, lo hace bien. Tiene millones de seguidores. Es muy profesional y todo lo hace utilizando PowerPoint. Y ella es súper natural, es súper relajada. O sea, llama la atención la calidad con la que lo hace, pero también la naturalidad y lo relajado con lo que maneja su plataforma. Y así muchos, ¿no? Claro, hay otros que tienen unas producciones impresionantes. Hay otros que se ve que están hechos por agencia, hay de todo, ¿no? Pero yo lo que creo, esa es mi vista, ¿no? Esa es mi perspectiva, que las personas que te conectan más son las que lo están haciendo más natural y orgánicamente, ¿no? Ayer que estaba grabando los videos de entrenamiento para LinkedIn, eso es lo que estaba sugiriendo. O sea, entre más natural y orgánico seas, más oportunidad vas a tener de conectar. Entre más auténtico seas, más genuino, vas a tener más oportunidad de conectar, y eso es lo que te va a dar el canal para conectar mejor con tu audiencia, ¿no? ¿Qué opinas, Olguita, mientras leo a Cel? Bueno, pues Pepe, es que eso es cierto. Definitivamente lo orgánico se está apoderando de las redes, porque... si nos damos cuenta, en cualquier red donde entremos, ya la superproducción nos está asfixiando, diría yo. Y eso que acabas de decir, o sea, yo sé que las agencias pues tienen su trabajo y trabajan muy profesionalmente, pues algunas, pero es que resulta de que aparecieron muchísimos expertos y que solo pues estaban... como por conseguir personas para trabajarles estas redes, pero en verdad no eran tan expertos. Entonces se fue saturando las redes de tanta información, y yo pienso que como este ejemplo que me colocaste ayer de esa joven que definitivamente lo hace tan, pero tan natural, entonces engancha muchísimo. Fuera lo que está haciendo también es muy bueno, y junta estos dos ingredientes, y por eso es que tiene tantísimos seguidores. Entonces yo siempre me he preguntado qué tan valioso es dar nuestra marca personal a otra persona para que te la maneje. Yo siempre me estoy haciendo esa pregunta, porque se supone que estamos creando nuestra marca personal, estamos mostrando lo que hacemos, estamos dándonos a conocer a las personas como somos, y cuando se la entregamos a una agencia, entonces tiene que ser alguien de demasiada confianza, tiene que ser alguien que verdaderamente se entregue a ti, porque... o si no, se perdería. Sí, o sea, ahí coincido contigo, porque esa fue una de las potencias que nos mostró Clubhouse. O sea, cuando entras tú a escuchar y te das cuenta de la naturalidad de las personas, pero también te das cuenta de los que estaban así superimpuestos y fakes, ¿no? O sea, ahí lo notabas muy rápido. O sea, ahí el enganche con la voz, pues la verdad es que no te permite engañar, ¿no? Luego tú te das cuenta. Y sí conectaba porque hay gente que vimos súper amable y con un conocimiento impresionante. O sea, había unas salas que yo decía, wow, y más las que no se grabaron, ¿no? Las que no se grabaron en el primer año, en el 2021, pues fue una verdadera pena porque yo escuché salas de primer nivel y sí, como tú decías al principio de la sala, que era un pesar porque no sabías a cuál entrar de tantas que había buenas. Y cuando las salas eran tan interesantes, dices, pues pimponeo en una y otra, me cambio de una y otra, pero era tan buena la sala que no te querías perder el detalle por esa conexión natural. Yo creo que eso siempre va a funcionar. Dice Cel que ella invitó a muchos de los que se quedaban con la idea de que era por invitación, que yo creo que ese fue un tema importante, eso de las invitaciones. Yo todavía no lo he entendido. Me imagino que es por un tema para hacerlo un tanto cuanto exclusivo, pero que pues ahora no tendría ningún sentido eso. Y dice que no vinieron. Sí, es que no tuvo ese impacto aquí, por lo menos en México, no sé en otros países de habla hispana, pero por lo menos aquí en México no hubo tanto. Y no se le captó, ¿no? Para todas las utilidades que tiene, ¿no? O sea, la herramienta que es tan poderosa el Clubhouse. Pero lo que yo sí creo es que de seguir funcionando, pues es como tener una, pues sí, es una herramienta muy potente en la que nosotros nos podemos dar el lujo de compartir todo eso que nos interesa compartir con nuestra audiencia y de escucharle, ¿no? Y de aprender también, que es una cosa que hemos hecho mucho. Pero lo que también viene a ayudarnos es que, y esto es bien importante, es nuestro gimnasio de entrenamiento, ¿sí? Porque aquí desarrollas, aquí pones a prueba, también es tu laboratorio de pruebas, aquí pones a prueba tus textos, pones a prueba tus guiones, pones a prueba los nuevos temas que quieres tratar, puedes entrenar los que ya tienes actualmente para desarrollar la habilidad, para comunicarte mejor, para expresar mejor tu idea, y aparte tienes feedback, ¿no? Hay mucha gente muy amable que viene y te da feedback y que viene y se hace cargo de ti y que te cuida. Pero también otra cosa que te ayuda mucho es a desarrollar la constancia y la consistencia y la disciplina, ¿no? Es decir, quiero producir esto en estos horarios, en estos días. Entonces te mantienen ese ritmo, ¿no? Y habrá otros que nos funcionó como unidad de negocio. Y yo creo que esto en cualquier plataforma, o sea, haciendo el trabajo profesional y prolijo y que sea muy preciso y muy puntual, va a funcionar, ¿no? En su tiempo, en el largo plazo. O sea, escuchando a Rob Wilson, él lo dice ahí, o sea, tranquilo, o sea, te va a tomar tiempo, te va a tomar bastante tiempo. Lo que no debes dejar es de estar produciendo contenido. No debes de encandilarte porque no tengas resultados inmediatos, pero seguir con el dedo en el renglón, o sea, seguir produciendo, seguir ofertando, lo que hemos dicho, seguir poniendo contenido disponible, no viral, disponible, que es más importante. ¿Para qué? Para que la gente te encuentre, porque además tu contenido que ya quedó grabado, pues ahí la va a seguir disfrutando las personas, ¿sí? Y les va a seguir resolviendo, y más es contenido de este evergreen que sigue resolviendo, independientemente cuando se escuche, pues todavía tienes más oportunidad, ¿no? Entonces, yo creo que el aprovechar nosotros la oportunidad de este mundo digital es imperativo, yo creo. No hay que estar peleados con la tecnología, hay que comprenderla, hay que utilizarla a nuestro favor. Yo siempre he distado de esa opinión, y que generalmente pasa en el mundo de los maestros, en que dicen que los niños nacieron con la tecnología. Pues nosotros también. Las señales de humo eran tecnología, una fogata era tecnología, unas banderas para el alfabeto Morse era tecnología, la clave Morse con silbato era tecnología. O sea, algo que te facilita hacer las cosas, ¿sí? Entonces, lo que es importante es exponernos a la tecnología para aprenderle. Hace rato que le estaba dando a Mario, hicimos un par de salitas de entrenamiento porque él tiene una Rodecaster Pro 1 y ya la encontramos y se conecta diferente a la 2 Y le digo, pues esta es la manera de aprender, de entenderle, de dominarla usándola, ¿no? Poniéndola en marcha, atreviéndose. Como en cualquier plataforma, o sea, les digo, es la técnica del chef, píquenle y le van a encontrar. Le van a encontrar. Más tarde que temprano le van a encontrar, porque aparte cuando ustedes están en práctica van a generar errores que no se generan normalmente leyendo nada más o estudiando. Te van a salir muchas dudas, muchas preguntas, que eso es lo interesante. Y aparte es súper divertido resolverlas, darte la oportunidad de resolverlas. Es súper interesante porque es cuando vas desarrollando el aprendizaje. Y es lo que le decía ahorita a Mario. Es una dinámica que yo le llamo understanding the business, o sea, entendiendo el negocio. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando ustedes aprendieron a manejar, y más si aprendieron a manejar en estándar, aunque en automático también aplica, pues al principio volteabas a ver el pedal del acelerador, el del freno, el del clutch, la palanca, las direccionales, los flashers. Pero conforme fuiste agarrando práctica, ya tu cerebro toma esa imagen y ya él hace solo las cosas. Cuando a mis ingenieros de audio les enseño el ABC, el arrancar, cómo conectar un equipo, le digo, es que lo primero que tienes que tener es ver la película de qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede por los cables, cuáles mandan señal, cuáles regresan, cuáles tienen energía, cuáles ya no tienen, qué interconecta uno con el otro, qué está haciendo un cable cuando inserta. O sea, ya cuando tú tienes eso claro en la mente, ya estás entendiendo lo que estás haciendo. Y eso se logra con la práctica, ¿sí? Con la práctica. Y aparte te das la tarea de descubrir cosas que no te hubieras imaginado si no te pones en marcha, ¿no? Entonces, yo creo que pasa igual también con los drones, ¿no? O sea, a la hora que tú desempacas el tuyo, pues vas a empezar paso a pasito, primero a armarlo, ¿no? Y ya que lo armaste, pues a despegarlo. Y ya que lo despegaste, pues ya empiezas a hacer los movimientos que te marcan los diferentes tipos de combinaciones que haces con tu control. Y así, ¿no? Así va evolucionando. ¿Sí funciona así, Olguita? Sí, claro, Pepe. Yo creo que todo en esta vida funciona así, con un ABC. Y otra cosa bien importante, que no debemos de saltarnos algunos pasos, porque pues como yo puse el ejemplo de cuando yo destapé mi dron, que me salté el paso de leer las instrucciones, y yo creo que eso también es súper importante, ¿no? Cuando tenemos algo nuevo, siempre hay que estar enterados de cómo funciona, de qué se hace, de cuáles son las reglas, porque eso ya teniéndolo claro, pues ya sabemos por dónde podemos caminar. Entonces, los drones, pues imagínate, a pesar de que tengamos muchísimos deseos de elevarlos y de saber cómo funcionan y de ver el mundo desde arriba, pues tenemos que darnos a esa tarea de leer las instrucciones, de leer el manual, y con eso ya podemos volar muchísimo más seguros. Definitivamente, no saltarnos ese paso es fundamental, primero para tener más seguridad, y segundo, para hacerlo más ágilmente, porque si vamos aprendiendo con nuestra forma de ser y sin dar ese paso, crecemos muy, pero muy temerosos. Sí, y ahí está la clave. Por eso les decía que hay que aprender a activar la zona real de riesgo, porque la tecnología no tiene palabra de honor. O sea, es prácticamente imposible que tú digas, este equipo no va a fallar, ¿no? Y más si el equipo depende de un software, o si depende de, por ejemplo, de internet, ¿no? De que va a fallar, ¿no? Y tú no puedes decirle al cliente, yo te garantizo que el proyector no se va a fundir. Se funde, ¿no? Pero ¿qué le puedes garantizar? Tener otro proyector para cambiarlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros entrenamos en ambientes controlados, que es algo que les enseño a mi equipo, provocamos nosotros las fallas para que ellos las descubran, ¿sí? Y para que bajo presión, una presión controlada, aprendan cómo resolver, ¿no? Y es lo mismo, o sea, ustedes pueden decir, no sé hacer TikTok, bueno, pues empieza, ¿no? Y empiezas a picarle y empiezas a darle, y si te equivocas, pues ¿qué pasa? Pues no pasa nada, aprendes, ¿no? Al contrario, lo que sí es lo que nos decía Ángela Cardona, ¿no? Hay que iterar. O sea, sí, equivóquense, pero vayan llevando una bitácora y vayan tomando notas y vayan documentando qué hice y qué no hice, y qué puse, qué conecté, y con qué equipos lo hice, cuáles fueron las rutas que seguimos. ¿Para qué? Para que empiecen a escribir una memoria. Y ya con esa memoria, ya ustedes la comparten con su equipo y su equipo aprende. Aprende ya. Y eso es bien importante porque ustedes con eso van a reducir la curva de aprendizaje, porque no tiene sentido que una persona de tu equipo se invierta 4, 5, 6 horas aprendiendo a manejar una máquina nueva que tú ya se los invertiste. Mejor que ese tiempo lo utilice para desarrollar contenido. Y entonces eso facilita el aprovechamiento del tiempo para que no desperdicies. O sea, si ya sabes tú cómo conectar un equipo que te tomó 3 o 4 horas aprender, pues enséñaselo a alguien en 5 o 6 minutos. ¿Sí? Y entonces ya ese tiempo que te sobró ahora de aprendizaje, ahora utilízalo para crear estas fallas ocultas y que juntos las vayan resolviendo. Y entonces es ahí cuando empieza a evolucionar el dominio. Esa es la pericia. O sea, esa es la pericia. Cuando ustedes ya desarrollan algo de tal forma que les pasan muchas cosas, pero ya saben, como ya las hicieron que pasaran antes, pues entonces ya las tienen documentadas. Ahí está la clave. Ese es el iterar. Repetir mucho algo hasta que lo domines, pero dejándolo documentado, ¿no? Entonces, lo que es importante es que, 1, pues no le tengan miedo, ¿sí? 2, que no se coman esa pasta de que hay unas personas que no nacimos con la tecnología, pues más bien no aprendiste día con día, ¿no? Si tú te vas dando la oportunidad de ir aprendiendo día con día, te vas a dar cuenta que está de tu lado el balón, ¿no? O sea, yo le decía a muchos maestros, me dicen, no, es que para usted es bien fácil manejar el Zoom. ¿Cómo que para mí es bien fácil? Sí, se ve que tiene toda la facilidad. No, yo no tengo la facilidad, yo tengo la habilidad. ¿Por qué? Porque la desarrollé. O sea, cuando arrancó el Zoom, el Zoom arrancó para todos igual. O sea, se hizo famoso en marzo del 2020, ¿sí? ¿Quiénes lo manejan mejor? Pues los que lo usan, ¿no? Y eso cualquier plataforma. Yo dije el Zoom ahorita porque es la que dábamos las clases, ¿no? Pero no tiene nada que ver ni la generación en la que naciste, no tiene nada que ver si eres ducho o no. Lo que tiene que ver es cuánto te permites tú la oportunidad de aprender algo para ¿cómo se llama? Para dominarlo, usándolo. Y fíjense, eso es una cosa que Clubhouse nos ha enseñado muchísimo aquí con la aplicación. O sea, es tan cambiante, está todo el tiempo, está cambia, evoluciona y mejorando y nos cambia la jugada y nos saca de la zona de confort y ahora nos va a meter a las casas. Y si ustedes se dejan ir, pues como cuando viene la ola y se van con la ola con su tabla de surf y van con la ola ahí navegando. ¿Sí? Hay otras veces que te pasas por debajo y dejas que pase y te haces pato, pero ya te dejó, ¿no? Ya no aprovechaste esa energía. Y otras veces que si ofreces resistencia, pues te va a dar el trancazo y te va a tumbar y te va a revolcar y va a hacer trizas contigo, ¿no? Entonces yo creo que es ir con la ola, ¿no? Y de repente, pues sí, si una ola nos agarra y nos pone en nuestro lugar, pues esa es parte del aprendizaje, ¿sí? Y el otro día pensaba eso, ¿no? ¿Qué hubiera hecho yo cuando tenía 19 años en el 84, que era DJ profesional? ¿Qué hubiera hecho con toda esta tecnología que hay hoy día, ¿no? Con todos estos avances y con todas estas herramientas y con toda esta facilidad. Y la respuesta es muy sencilla. La respuesta fue, pues hazlo ahorita, con el proyecto que tienes ahorita. En su momento disfrutamos la tecnología de aquel entonces. O sea, también había avances tecnológicos en su medida, como los hay ahorita en su medida, y que dentro de 10 o 15 años la gente se va a reír de lo que tenemos ahorita, ¿no? Pero yo no me complicaría, ¿no? Es usen lo que hay, aprovechen lo que hay, disfruten lo que hay y con eso trabajen, ¿sí? Con eso trabajen. O sea, con eso aprovechen todas estas herramientas que tenemos disponibles, que son un montón y cada vez salen más, ¿no? Estaba ahí platicando también con el tema del ChatGPT y ayer platicaba con un amigo que es un genio en el mundo de los procesos. Y decía, no, Pepe, hay otra que se llama Jasper Vela. También te da mucha información. Y sí, está bien, nos va a ayudar, nos va a facilitar el camino, pero nunca en la vida, o sea, jamás en la vida, pues le vas a soltar tu proyecto para que te lo haga él, porque si no ya te vas a aburrir, ¿no? Pues qué chiste tiene. O sea, producir contenido en serie no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es producir contenido en serio. Y es ahí donde las plataformas digitales nos ayudan mucho, ¿no? Platicaba ayer con Dani también este concepto de que decía mi papá, los libros tienen que ser los exámenes, perdón, tienen que ser a libro abierto. Y yo hoy les digo, los exámenes tienen que ser a Google abierto y a ChatGPT abierto. O sea, lo que queremos nosotros medir es cómo resuelves un problema, no cuántas cosas te puedes aprender de memoria, ¿sí? Entonces, en la medida que todas estas herramientas las acerquemos para facilitarnos el camino, hombre, vamos a estar del otro lado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las que más les gustan a ustedes? ¿Por cuáles les van a dar? ¿Por cuáles empezar? Pues yo creo que con las que más dominen, con las que más se sientan confortables, con las que más se sientan cómodos, con las que más se ubiquen y de ahí ir viendo cuáles van metiendo en su mix. Acuérdense que son, al principio y al final del día, son herramientas, es todo. Son herramientas que ahí están. Imagínense en su taller, como a mí me gusta contárselos. Imagínense que su proyecto tienen un taller con dos grandes mesas, una de madera y otra de acero inoxidable, y ustedes están con el proyecto, ustedes son los artesanos, y todas las plataformas y todas las apps y todo lo que hay son las herramientas que tenemos disponibles, con cuáles queremos jugar. Y también que sepamos cuál es la que tenemos que utilizar en un momento determinado, ¿no? O sea, si vas a cortar un bastón de madera o un tronquito, pues no vas a sacar una motosierra, ¿va que no? Y no vas a desarmar una licuadora con un martillo, ¿no? Que sí se puede, pero pues no es la idea. O sea, hay que encontrar cuál es la herramienta adecuada para tu proyecto y eso utilizar y con esa empezar a producir y a disfrutar, ¿no? ¿Qué opinas, Olguita? Bueno, pues claro, Pepe, es que definitivamente eso es lo que tenemos que ser tan flexibles que vayamos caminando por el mundo, no solo en las redes sociales, no solo en nuestro emprendimiento, yo creo que en todas las cosas que hacemos. No podemos ser tan rígidos, porque igual como nos está pasando ahora nosotros que somos padres, o sea, de jóvenes, pues tenemos que ir a ese ritmo que se está moviendo ahora. No podemos pretender que nuestros hijos tengan la figura y tengan el diseño de hace 50 años, porque no lo es, ¿no? Y en esa medida, pues, yo siempre soy de las personas que digo, pues, es que eso fue lo que nos tocó, o sea, no podemos, porque a veces decimos, no, es que mi hijo tiene que ser, y así tiene que ser. No, o sea, esta fue la película que nos tocó, ahora tenemos hijos demasiado... sumergidos en las redes, demasiado sumergidos en lo electrónico, y los padres dicen, no, es que los hijos se van a dañar, no van a tener esto, no van a tener aquello, o sea, solo ven lo negativo, pero no ven lo positivo que van a tener. Entonces, o estos padres que dicen, no, mis hijos no van a tener esas redes, pues es que es lo que tenemos ahora, o sea, cuando llegó la pandemia, eso era lo que teníamos en la pandemia. Ahora tenemos un pospandemia. Eso es lo que tenemos ahora en pospandemia. Esto es lo que tenemos que utilizar. Entonces, pues, Pepe, yo con eso me quedo porque definitivamente tenemos que utilizar lo que tenemos ahora. Utilizarlo y eso sí, aprender a utilizarlo y manejarlo y disfrutarlo, porque si no disfrutamos lo que tenemos, pues vamos a pasar los años y no sé si a alguien le ha pasado, pero miramos las personas adultas que miran y dicen, si yo hubiera, no, que no nos pase el si yo hubiera. Vamos haciendo y vamos disfrutando de todo lo que nos está apareciendo. Sí, correcto. Y coincido con lo que dice Andrea, gracias por el comentario. Por supuesto que nuestro cerebro juega un papel muy importante. Siempre solo y sí le damos la oportunidad de que lo haga, ¿no? O sea, ya les he dicho que no los odie su cerebro, ¿no? No lo pongan a buscar llaves perdidas o cargadores de celular. Pónganlo a que resuelva, a que solucione. Le encanta solucionar cosas, ¿no? Y en la medida en la que nosotros le permitamos a nuestro cerebro que haga cosas, primero se va a divertir muchísimo. O sea, porque también platicaba con un amigo, le digo, a ver, ¿qué sentido tiene que pongas dos palabras en el chat GPT para que te haga un newsletter y lo publiques? ¿Eso qué tiene de sexy? O sea, es más, sí, en el supuesto caso, que te seas millonario con eso, o sea, ¿a poco la neta te daría gusto ganarte lana así sin hacer absolutamente nada? Que no va a pasar, ¿eh? Pero la verdad es que no tendría sentido, porque lo que tiene sentido es que tú hagas el pastel, que tú cocines la comida, que tú pintes el cuadro, que tú escribas el libro. Eso es lo interesante y eso es lo divertido. Y yo creo que hay que aprovecharlo al máximo. Gracias a todos por estar en la sala, por acompañarnos. Mañana jueves, vamos a platicar de modelos de negocio. ¿Cuál es el mejor modelo para emprender? Va a estar súper interesante. Y el viernes nos vamos a Bien y Mejorando con Mario Cardona para seguir hablando de cuál es el momento para emprender. ¿Cuál es el mejor momento para emprender? Estamos platicando con él. Luego tenemos a las 18 horas de Miami, ¿qué en Mujeres Dron, Olguita? Bueno, pues vamos a hablar del weather, o sea, del tiempo, de las nubes, densidad, la altura, todo este mundo que no vemos y que nos afecta en nuestros vuelos. Así es que los esperamos a todos porque hay que saber de este tema. Sí, totalmente de acuerdo. Ay, abrí el otro, perdón. Totalmente de acuerdo. Luego tenemos a las 12, aunque está mal programada la sala, ahorita estoy viendo aquí que la tengo mal programada. Es a las 12 el viernes, que es previo. Tenemos la sala que se llama 730 días en el Clubhouse. Cumplimos 2 años en la plataforma. Vamos a platicar qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que nos hace falta, qué es donde nos hemos quedado corto. Y a las 20 horas también del viernes, en la noche Es Cuestión de Carla, con Carlita Cervantes, la adaptabilidad. Vamos a hablar de esta cualidad que es fantástica y que sin duda alguna todos podemos aplicar, y más en este mundo digital en el que nos encontramos viviendo el día de hoy. Y ya tenemos salas para la próxima semana, se las iremos publicando ahí en el calendario con muchísimo gusto para todos ustedes. Así que por lo pronto hoy, muchas gracias por acompañarnos. Hoy es miércoles, hoy es día... Es el segundo domingo de la semana. De mi perspectiva, hay que disfrutar todos los días, pero hay que disfrutar mucho este día, que la verdad es mi favorito. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Sí, Olguita. Pepe, para recordar también que viene el Zoom para aprender a manejar el Club Deck. Ah, tienes razón. Sí, a los que les interese, el sábado 18 a las 16 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México, por Zoom, porque es la mejor manera para hacerlo. Vamos a hacer una sesioncita de 1 hora y media, más o menos, para aprender a utilizar el Club Deck, que ya que nos dimos cuenta que lo reconoce Clubhouse, lo estamos empezando a utilizar, y les vamos a compartir lo que hemos aprendido en 2 semanas. Está muy interesante, no está nada complicado, pero sí tiene muchas herramientas muy interesantes que pueden utilizar. Y si ustedes tienen, por ejemplo, un equipo como una Rodecaster o una Tascam o una consolita, ya pueden conectar su computadora para que tengan, por ejemplo, sus micrófonos, que tengan música, que tengan, obviamente, música pagada de derechos, que tengan pues más potencia al momento de producir sus salas. Así que los que les interese, manden en mi Telegram, en mi canal de Telegram, en Pepe Torre, ahí está la liga ya colgada, para que ni siquiera tengan que mandar nada. Entran a Pepe Torre Speaking Series en Telegram, y ahí está la liga para todos ustedes, los que quieran venir a acompañarnos. Bien, pues vámonos. Gracias, Olguita, por venir. Gracias a todos por la sala. Sigan disfrutando de Clubhouse. Pásenla muy bien y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.